¿Cómo están todos? Bienvenidos una vez más a los Hobbies de Yola. Yo me encuentro feliz de verlos nuevamente en este su canal de manualidades y de reciclaje. Ojalá y te guste esta manualidad, esta idea que tengo. En esta ocasión vamos a fusionar dos técnicas que ya he mostrado aquí en el canal, como es la de decoupage usando una servilleta y también la de la tela encolada. Espero que te guste, quédate hasta el final para que veas el resultado y me hagas tus comentarios. Vamos a reciclar en esta ocasión envases de vidrio. Yo estoy usando uno de cerveza, como puedes ver, pero tú puedes usar de vino, de whisky, de lo que tengas a la mano, transparente, como tú lo quieras. También voy a reciclar un pedazo de tela, esta es manta. Vamos a necesitar también un pincel, una servilleta decorativa, como pegamentos la cola blanca, pinturas en acrílico, un envase y tantita agua. Bueno chicos, vamos a empezar quitando la capa que trae las servilletas, que a veces trae una o trae dos servilletas blancas, y dejamos nada más la del decorado. En un recipiente vamos a poner cola blanca, ya saben, la mezclita de cola blanca con agua. Y revolvemos. Ahora vamos a agarrar nuestra botella y vamos a elegir el dibujo de nuestra servilleta y dónde la vamos a querer. Ya que tengas la imagen cortada, la vas a situar en el lugar en que la vas a querer en tu botella. Vamos a aplicar pegamento, nuestra mezclita, de esta manera, y pegamos nuestra servilleta de esta manera con cuidado, y volvemos a aplicar despacio del centro para afuera la mezcla de pegamento con agua, de esta manera. Ya que la tenemos así, la vamos a poner a secar. Bueno chicos, mientras se seca nuestra servilleta en la botella, aquí tengo nuestra mezcla de agua con cola blanca. He cortado también unos pedazos de tela. Vamos a poner ahí la tela y vamos a dejar que se empape muy bien con esta mezcla. Bueno chicos, aquí está ya mi tela, como pueden ver está muy bien empapada con la mezclita que hicimos. En esta ocasión a la tela encolada no le vamos a poner color, al menos yo, porque la quiero del color natural de la manta, porque la voy a pintar. Pero si tú tienes otra idea de color, puedes agregarle un color que va a servir como base para el diseño de tu botella. Voy a poner aquí mi botella y voy a empezar por la parte de atrás del dibujo a poner la tela de esta manera. Acuérdense que como ustedes la pongan, su tela es como se va a secar y así es como va a quedar al final su trabajo. Dejen esto libre para que se pueda parar bien nuestra botella a la hora de que se seque. Pues en la parte de abajo de la base yo no le voy a poner tela. Aquí yo voy a hacer un corte. Lo voy a poner a secar. Lo único que hice fue más o menos hacerle como un marco para que resalte el decoupage que le hicimos con la servilleta a la botella. Bueno chicos, aquí está ya mi botellita. Como pueden ver, ya la tela está muy muy bien seca, ya la servilleta también se secó, y ahora voy a usar un pincel con las pinturas en acrílico para pintar la tela un poquito
y empezarle a dar. Un cambio de color a lo que es mi tela. Si ustedes la quieren de un solo color, les aconsejo que también pueden usar la pintura en spray. Vamos a suponer que quieren en color dorado o plateado, la pueden pintar. Ahora voy a usar este tono que es un rojo escarlata. Igual mojo el pincel y empiezo a darle por toda la tela. Ahora voy a usar este verde que es un verde muy oscuro. Ahora vamos a agarrar el dorado. He terminado de decorar mi botella, como pueden ver, ya la pinté, le di varios tonos, como vieron, aquí está para que vean toda la textura, como quedó muy muy bonita pintada. Y bueno, voy a decirle más o menos cómo es que la decoré. Le puse tres florecitas hechas de servilleta, en el centro unos cristales. Esta la tirita que hemos usado en otras ocasiones para decorar y rodear un poquito en la botella. Ya lo único que faltaría es con un pincel y barniz es darle a todo nuestro trabajito para protegerlo y además pues que brille un poquito más. Y lo vamos a dejar secar. Y ya de esta manera estaría lista nuestra botellita. Aquí en la parte de arriba le he puesto unos cristales. Aquí te presento esta más sencilla, donde sí la cubrí completamente con la tela. Es otro color, como puedes ver, pero queda igual de hermosa, más sencilla, más discreta. Al final la decoré así con un acrílico y cordón color dorado. Flor la hice con calceta. Ya ahí en el canal tenemos el video por si lo quieres ver cómo las realizo. Y bueno, mis niños, pues aquí están ya mis dos botellitas terminadas. Como puedes ver la diferencia, escoge la que más te guste, déjame dicho cuál te gustó más, si la que tiene las dos texturas o completamente cubierta con la tela. Igual son ideas que te doy para que tú hagas una combinación y lo utilices como más te guste. Ojalá de todo corazón deseo que te hayan gustado estas ideas de reciclar muy fácil las botellas desechables de cerveza, que son de vidrio, que no necesariamente te tienes que esperar a una de vino. Estas son más accesibles de conseguir y hacer bonitos arreglos. Incluso los puedes vender, los puedes hacer para vender, se me ocurre, porque son muy novedosas, muy diferentes. Las puedes hacer también para regalar o pues para ti. Te mando todo mi cariño, muchos besitos, gracias por acompañarme y te espero aquí todos los miércoles. Recuerda que te dejo mis redes sociales en la cajita de la descripción del video en la parte de abajo. Te invito a que te unas a nuestro grupo de manualidades en Facebook, Unidas para Crear y Reciclar, donde hacemos estas mismas manualidades cada semana y nos divertimos mucho. Gracias, te espero en el próximo tutorial. Bye bye.